Bueno, todavía no se ve tan bien en el video, pero antes los árboles estaban completamente en un contraste entre el color del tronco y el cielo, pero ahora están un poco rosaditos y hay mucho más sakuras que antes. Estas cosas florecen rápido. En cierto sentido. Allá también hay sakuras rosaditos. Sakura. Sakura, la flor de Japón. Hay algunos árboles que ya están casi que ya casi han florecido por completo. Y hace un especial calor. Bueno, esta parte de este árbol, por ejemplo, ya está muy florecida. Y ese otro árbol también ya está casi floreciendo, así full. Wow. Hay un pájaro por ahí que está cantando, ¿dónde está? Si lo pueden ver. Está ahí. Ahí arriba. ¿Ahí? Otra de las mil formas de soltar el agua en los baños de Japón les voy a mostrar en este momento. No se tiene que tocar absolutamente nada. Ya les había mostrado que los controles usualmente están en las paredes, pero hay muchísimas formas de soltar el agua en los baños de Japón, y una de ellas son los sensores. Entonces este baño está conectado y lo que tengo que hacer es solamente poner la mano en el sensor. Ni siquiera tengo que tocarlo, solo tengo que cubrir la luz. Y así se hace. Increíble, ¿verdad? Miren lo que me encontré. Noragami. Porque las nuevas generaciones se van a perder los juegos tradicionales. Yo cuando era joven hacía esto precisamente. Lo que en Ecuador llamamos canicas, aquí en Japón se llama Bidama. Bidama. Los juegos de las canicas. Más después, eso espero. Y son Byron Cabrera. Estoy aquí en Japón y me estoy pegando a la cena. Este, un plato japonés bastante típico de aquí que se llama udon y un poco de tempura. Déjenme ver si les muestro. Ya me lo comí casi la mitad, pero bueno, esto es lo que tiene. ¿Qué es? Calamar. No es calamar, esto es camarón. Con fideos. Entonces es una de las cosas que me estoy pegando aquí en Japón. Es muy probable que se encuentre como comida tradicional. Entonces ya estoy comiendo esto.